Bienvenidas a nuestro programa Historias de Mujeres. ¿Qué son Historias de Mujeres? Son historias diseñadas especialmente para ti, donde la historia que se cuente puede ser la tuya, la de tu hermana, la de tu nieta, la de tu prima, la de tu comadre y hasta la de tu vecina. Cualquiera que sea que pueda estar pasando por una situación similar, con este programa daremos a conocer problemáticas, pero también soluciones. Veamos a continuación el tema de nuestra historia de hoy. Los trastornos alimentarios de bulimia y anorexia son las alteraciones más comunes de la conducta en el acto de comer. El temor intenso a engordar lleva a una persona a sufrir los trastornos de anorexia, y esto los lleva a desarrollar una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentre por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. Al igual que en las anoréxicas, las pacientes con bulimia sufren de un miedo exagerado a estar gordas. A diferencia de las anoréxicas, las bulímicas generalmente se las arreglan para mantener su peso dentro de los límites normales. Esto es debido a que, a pesar de que intentan perder peso provocándose el vómito o tomando laxantes, también se dan atracones. Estos atracones implican el ingerir en un periodo corto de tiempo grandes cantidades de alimentos que engordan y que habitualmente no se permiten. Yo considero que lo que lleva a un adolescente a caer en la bulimia y en la anorexia es que hoy en día muchas de las compañías alrededor del mundo lo que proyectan es a una persona siendo flaca, una persona con curvas, alta, preferiblemente pelo bueno, como dicen por ahí, simplemente que no sea rizo. Y muchas veces la depresión en eso cae a que si yo no encajo en ese molde, yo no me puedo aceptar como soy, es todo lo contrario. Tienes que ser feliz como tú eres, porque por eso estamos tanta diversidad y tantas personas tan diferentes en el mundo. El hecho que tú no caigas en una categoría, cabes en otra y en otra. Entonces, no te limites a amar tu cuerpo como eres. Una de las situaciones que llevan a un adolescente a caer en problemas de anorexia sería el bullying, los problemas de los padres que hacen que el niño se retire, y entonces esta situación hace que el niño se quede solo y crea una cierta dependencia. Y automáticamente entonces puede llevar a una persona la anorexia y la bulimia. En el caso de la anorexia, que es una persona que pierde desgaste físico, en el caso de la bulimia, que es ese deseo ya de vomitar que tienen los adolescentes. Entonces, precisamente esta situación hace que un adolescente caiga en la bulimia y en la anorexia. Como es la, vuelvo y repito, la soledad dejada por sus padres, el bullying de parte de amigos o estudiantes. Yo considero que un adolescente siempre cae en estos casos cuando quiere entrar y se afana mucho por la moda, por querer siempre estar a la par con otras personas que son más delgadas sin tomar en cuenta realmente, o sea, en lo que va a caer. Eso es lo que yo considero, por estar acorde a la moda y a la par con las demás personas. Bueno, considero que creo lo que más lleva a un adolescente a la bulimia o a la anorexia es la presión social, es el entorno en el que se mueve, seguramente en determinados casos sus compañeros, sus clases, la clase en la que se mueve, la clase de la escuela, la familia, la televisión, la presión de las redes sociales o propia de la sociedad. Yo creo que es fruto de toda la enfermedad de la sociedad de hoy en día. Hoy en día la adolescencia vive muy apegada a los estereotipos que te muestran revistas, redes sociales, entonces querés ser la mujer perfecta, la delgadita, la que le toca en todas las tallas, pero están equivocados porque cada uno somos hechos, Dios nos hizo tal cual perfección, somos hechos a molde de Dios, entonces tenés que amarte como sos, quererte y a como sos, sos perfecta y sos linda y vas a encontrar una persona que te ame tal cual sos.
Hoy en Historias de Mujeres traemos la historia de Ana y Mía, dos chicas que se encuentran envueltas en un círculo vicioso donde la anorexia y la bulimia atrapan sus vidas. No se pierdan, después del corte comercial, la primera parte de nuestra historia de hoy. ¿Tuviste la revista que yo compré ayer? ¿Qué pregunta? ¿Cómo tú me preguntas eso? Claro que la vi, chulísima. Así esos modelos. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Así como ese modelo que yo me quiero poner.